Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Ideas para Ti. Hoy vamos a estar hablando de los beneficios de un rico té que se llama té de moringa. Si tú ya lo conoces, te voy a pedir que en los comentarios me comentes para qué lo tomaste y qué beneficio te hizo, ¿sí? Ahora, si nunca lo has tomado, te voy a invitar que te quedes hasta el final del video para que veas los beneficios de lo que es tomar un té de moringa. Esta plantita tiene una historia tremenda, ya de años, años y años, toda la gente lo viene usando. Pero realmente nuestras generaciones de hoy lamentablemente se preocupan poco por lo que son los remedios caseros o los remedios naturales. Ya las plantitas como que las estamos olvidando. Pero hoy te voy a mostrar que esta plantita que te estoy enseñando aquí en cápsulas y acá en forma de té en bolsitas, esta plantita se llama moringa y la moringa tiene unos beneficios increíbles. Un té, yo te voy a decir los beneficios del té, pero primero vamos a hacerlo para que repose y mientras platicamos, pues se vaya preparando. Mira, es agregar un poquito así, no requiere de mucha hojita. Vean ustedes, son dos puñitos lo que agarré con mis dedos y vamos a agregar agua. Vamos a dejarla que repose en lo que platicamos sobre sus beneficios. La agua no debe de estar hirviendo. Esta agua ya viene de hervir en la estufa. Ya la herví, pero simplemente no la agregué cuando estaba hirviendo. ¿Por qué razón? Porque entonces los beneficios de la plantita se pierden. La moringa tiene beneficios excelentes, pero es una planta que hay que saberla tratar a la hora de beber el té. Bien, ya pusimos ahí nuestro té de las hojitas. Si tú quieres consumirla en cápsula, bien lo puedes hacer una, tres veces al día. Esta planta es energética, por lo tanto, aquí en el frasco te da las indicaciones, una tableta tres veces al día. Pero como da energía, yo te recomiendo que te tomes las tabletas, la última, por ahí como a las 6 de la tarde. Para que tú en lo que acabas tus actividades te puedas dormir. De lo contrario, pues solo consume la de la mañana y la de mediodía y la de la tarde ya no la consumas, dependiendo la actividad del día que tengas, ¿sí? Ahora, lo que es el té en bolsa también es muy práctico. Este tecito, esta bolsita es aproximadamente una cucharada sopera y la vamos a depositar ahí en nuestra taza y vamos a agregar el agua caliente. Vamos a dejarlo ahí que repose, que se haga, que la planta suelte su esencia en lo que platicamos de lo que es la moringa, ¿sí? Y sus beneficios, porque la moringa es un producto que te va a ayudar a todo lo que es la energía, nos vamos a ayudar mucho a lo que es la inflamación. La inflamación sea de articulaciones, más que nada, a veces las rodillas nos duelen, no sabemos qué beber, pues mira, con que tú consumas y te acostumbres a consumir la moringa por un periodo determinado, déjalo descansar. Puedes tú hacerlo de acuerdo a tu dolencia de inflamación o a tu dolencia de estómago, porque déjame decirte que la moringa te ayuda también a lo que es la gastritis, las úlceras gástricas, ¿sí? Entonces, mucha gente tiene gastritis, pero no sabe cómo tratarla. El problema es que no hemos controlado los hábitos alimenticios. Entonces los hábitos alimenticios nos llevan a comer de todo y a dañar nuestro organismo. Pero si tú, por ejemplo, tienes gastritis, únicamente bébelo tres tazas máximo al día. Pero como te digo, a las 6 de la tarde, 7 de la noche, ya deberías de ser la última toma, por la energía que te da. Pero si tú lo tomas por semana, tómalo una semana, descansa una semana, o bien por 15 días y descansa los siguientes 15 días. Ahora, por ejemplo, fortalece también lo que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico siempre lo tenemos que tener fuerte porque es el que se expone el cuerpo todos los días al medio ambiente. Entonces, ese sistema inmunológico nos va a ayudar a fortalecerlo por sus vitaminas que contiene. Ahora bien, controla también lo que es la azúcar en la sangre o lo que es la diabetes.
La diabetes, el páncreas se carga mucho de trabajo, pues cuando consumimos demasiados carbohidratos y el páncreas tiene un trabajo extraordinario de estar produciendo la insulina. Entonces lo que nosotros necesitamos solamente con 3 tacitas de té o 3 tabletitas, esto nos va a ayudar para lo que es la diabetes. Previene el cáncer también. Lo puede prevenir si lo tomas en forma temprana. Ahora bien, si tú lo tomas en una forma ya tardía, que ya tienes el cáncer, ayuda, también te ayuda al tratamiento, tómalo. No es contra ningún medicamento, algo natural. Solamente avísale a tu doctor que lo vas a tomar y ellos no te prohíben nada. Aquí tenemos algo que nos ayuda a regular la tiroides, que es este precioso té. En estas tres y magníficas presentaciones, vamos a llamarlo así, porque realmente en cualquier tienda encuentras estas presentaciones en tableta, en bolsitas de té y en hoja fresca, ¿sí? Ahora, miren ustedes cómo está ya el té. Ya está ahí alistándose. Vamos a ver este. Miren. Qué barbaridad. Este té es un encanto. Miren, ya está aquí, verdecito, calientito, listo para beberse. Estreñido. Sufres de estreñimiento. Al menos yo tomo en tableta para lo que es el estreñimiento. Muchas gracias por llegar al final del video. Miren, ahora sí vamos a tomar nuestro tecito. Vean ustedes qué color tan verdoso, tan hermoso se hizo en nuestro té. Así que salud. Ay, amigos, esto está. No necesita endulzarse este té, mis amigos. Este té tiene un sabor muy especial. Te da una sensación de saciedad y no necesita azúcar. Te lo puedes tomar así, bien, bien, bien simple. Tiene su sabor, no es un sabor malo, es un sabor agradable. Te digo, te da la sensación de saciedad. Delicioso, delicioso. En las mañanas esto cae, delicioso. Y vamos a tomarnos este de acá para que ustedes vean. Miren la hojita, todavía esa hojita le ponemos más agua caliente y esa hojita suelta. Todavía más sustancia. Pero miren, miren qué hermoso té quedó. Entonces vamos a bebérnoslo. Provecho. Delicioso. Ay, qué rico. Muchas gracias, mis amigos, por ver este video. Tomen también su tecito, aprovechen los nutrientes que tiene, aprovechen los beneficios que nos da este tecito. Así que los veo en el próximo video. Hagan su té de moringa, consíganla. Si ustedes viven en un lugar donde la pueden conseguir naturalita, así, así como muy fresca, mucho mejor. Nosotros ya lo conseguimos pues así, un poquito más trabajada, pero miren, no pierde su esencia la moringa. Así que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.